Bueno, vamos a llamar, si se pueden acercar por favor, a la gente del jurado que hizo todo su trabajo durante todo el día. Y vamos a ir de a uno, primero las damas. Fuerte el aplauso para la señora Claudia Peter. Buenas tardes a todos. Realmente me ha llevado una sorpresa impresionante. Pensé que este iba a ser un trabajito sencillo, fácil, veníamos a elegir a los talentos de la comarca y en realidad de toda la provincia, pero nos hemos encontrado con gente muy talentosa, con gente que tiene un futuro muy, muy grande por delante, si siguen estudiando, si siguen esforzándose, porque este es un camino que recién comienza y que no termina nunca, porque es la autosuperación todo el tiempo. Así que más allá de que, bueno, va a haber algunos elegidos, pero eso no significa que los que por allí no queden elegidos no tengan el talento suficiente. No es así. Todo lo contrario, ha sido muy difícil. Esto es simplemente un concurso. Van a tener su premio los que ganen, pero los que no ganen, los invito a seguir perseverando porque hay gente muy, muy talentosa y, bueno, insisto, ha sido sumamente difícil y a alguien teníamos que elegir. Bueno, la segunda de las damas, la señora directora artística de Jaira Producciones, la señora Liliana Perino. Yo lo único que les puedo decir que ha sido realmente placentero escucharlos. Sabíamos que teníamos talentos acá en Viedma y fuera de Viedma, pero realmente muchos me han sorprendido para bien. Ha sido muy difícil la elección de hoy. Que haya que elegir es una consecuencia que nos da el certamen, pero aquellos que no lleguen a la instancia de grabar su material discográfico, como dijo el jurado, sigan trabajando, perfeccionalícense, hagan canto, hagan vocalización, escuchen a quienes están con un poquito más allá de recorrido y un poquito más de conocimiento, que por ahí es el conocimiento que les da no solo el estudio, sino también los años de trayectoria. Felicitaciones a todos y bueno, espero que los que estén acompañen hasta el final y festejen con aquellos que sean seleccionados para grabar su material discográfico. Gracias a todos. Señor Luis Sepúlveda, General Roca, él fue ganador de uno de los primeros certámenes y luego fue jurado en otro de los certámenes. Todo suyo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Fue un día largo, ¿sí? A pesar del viaje y todo, todavía no se ha dormido, nada. Fue un día larguísimo para todos. Y realmente llegar a esta hora con tantas ganas para cantar es muy loable. Y como decía recién, acá, Laura, bueno, nos conocimos ahí, un poco charlando así nomás. Que sí, hay un montón de valores que son terribles y la edad que tienen son los pibes, mándenle, estudien, sobre todo estudien. Métase en la cabeza eso de estudiar, que escuchen a la gente cuando le dice de los errores que tienen. Escuchen, aprendan a escuchar, no se encierren en algo. Escuchen a todo porque siempre, siempre hay cosas que aprender, siempre. Y sobre todo en la música es un arte y como arte no tiene fin. Es decir, es así esto. Así que la mejor de la suerte a todos. Para mí no hay ganadores. Ganadores es el que está acá arriba y pone las cosas que hay que poner. Eso es, para mí así. Hay que elegir a la gente, pero bueno. ¿Qué le va a hacer? Es así. Muchas gracias y un gusto y para cuando quieran, ya saben, materia dispuesta. Y bueno, ha llegado el momento tan esperado por todos. Vamos a empezar a nombrarlos y me gustaría mucho que se acerquen al escenario y se suban al escenario y digan unas palabras. Bueno, acá no hay un orden. No es primero, no es segundo, no es tercero, no es cuarto. Son todos iguales. Los voy a ir nombrando por orden de hoja, nada más. Bueno. Muy bien, a prepararse. Ahí llega. Uno de ellos es Cobrax. ¡Vamos! ¡Arriba! Leandro Bundio es el grosso. Leandro fue el que
encontró así la inscripción, todo, sí, todo Lea. Lea, vení. Lea, vos sos Cobra, básicamente. Vos sos el líder. Mandate. Tus palabras. Bueno, ¿qué decir? bueno, gracias Jairo por confiar en nosotros, gracias a... No la veo, ¿dónde está? Creo que este señor, ¿no? Bueno, muchas gracias a ella también que confió en nosotros. Fuimos. Quiero decir que... No veo. Ah, perdón, por las luces, por eso. Nosotros fuimos... Saludos a tu mamá. Un saludo a mi hija. Quiero decir que nosotros fuimos a anotarnos, ¿verdad? Fuimos a anotarnos, no te veía, perdón. Fuimos a anotarnos a las 9 de la mañana. Quiero que esa anécdota quede recordada, porque no teníamos distintos horarios, bueno, y bueno, dijimos, vamos a anotarnos porque realmente nosotros sentíamos la necesidad de por lo menos que la gente nos escuche y vea que Viedma tiene mucho potencial, no solamente nosotros, sino los otros chicos también que tocaron. Y la verdad, Viedma y en toda la comarca entera tiene mucho potencial en cuanto a músicos y en cuanto a cantantes. Cantantes hay un montonazo, hay muy buenos. Y después, bueno, quiero agradecer a Gustavo Schitt, que él es el violero de la banda. Bueno. Me siento como un nene que cumplió uno de los sueños que siempre quise cumplir, es hacer la música que me gusta y junto con mi familia, que son mis amigos. Así que un aplauso para ellos por esta amistad. Gracias a todo Jairo Producciones por esta oportunidad, a toda esta gente linda que se copa, que le pone ganas, que nos hace el aguante, que nos da ánimo y que, nada, muchas gracias. A todos, estamos muy contentos. Sí, la verdad el jurado, muy bueno. Muchas gracias, el lugar está precioso, muy lindo todo. Nos ayudamos entre todos, eso es lo bueno de ser músicos y compañeros. Claro, así que saludos para los chicos de la otra banda, para todos los chicos del folclore, los melódicos, para Aarón, para mi amigo. Así que muchas gracias. Y bueno, le dejo unas palabritas a mi compañero Lemmy. Por favor. Él es el bajista. Fue súper divertido esto y al mismo tiempo haber ganado así es como decir, ah, vamos, eso es. Era lo que veníamos, pero en realidad estábamos diciendo, tenemos poder, muchachos. Por eso Lea justamente nos inscribió y dijimos, no, así, la rompemos. Porque en realidad, como siempre digo yo, Leandro es el como el alma, es el que más le pone todo. Y así fue. Yo creo que sin Lea, parece que no pasábamos. Sí, Lea. Él tiene futuro. Nosotros vemos. Barticho, el más pesimista, por favor. Bueno, no, agradecer a todos. Bueno, más que nada también acá a mis compañeros. Esfuerzo, eso sí. Esfuerzo de varios meses. Y nada, este es el resultado de trabajar duro. Gracias a todos. Muy bien, Cobrax, entonces. A ver, se olvidó de algo. Perdón, te pido uno más, no te quiero robar más tiempo. Y al último integrante también, que es uno de los primeros también, que es Milton, que es el otro violero de la banda, que con él venimos tocando y cantando hace mucho. Así que va a decir unas palabras. No se anima, pero es de pocas palabras. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a continuar, porque esto tiene para rato. Siguiente ganador para la grabación del disco. Fuerte el aplauso para Con el Tiempo. A ver, unas palabras para los chicos. Bueno, le damos gracias a todos. Primeramente le damos gracias a nuestro Dios, porque nosotros somos una banda cristiana y le agradecemos a Jairo Producciones por invitarnos. También queremos felicitarle a la otra banda que también nos estuvo haciendo el aguante, que nos prestó los amplificadores y todo. Y gracias por todo. No, nada. Bendición a todos. Fuerte el aplauso Con el Tiempo.
Bueno, esto es la primera vez que se va a hacer. Hay un premio compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que van a grabar un disco compartido, ¿eh? Entre dos personas, dos ganadores. Primero, Estefanía Araya. Fuertes aplausos, vamos. Que se acerque al escenario. Muchísimas gracias, la verdad no me lo esperaba, estaba muy nerviosa y quiero agradecerle al jurado, a Jairo Producciones y a mi familia que me apoya siempre con esto. Muchas gracias. Que no se vaya porque es premio compartido, dijimos, con Marisol Madeo. Unas palabritas, Marín. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy re agradecida. No lo puedo creer, no entiendo por qué está pasando todo esto, pero bueno, vamos a tener que trabajar duro con mis increíbles compañeros de equipo que tengo. Esto me queda medio chiquito. Y con la nueva compañera también que me tocó, que no sé ni cómo se llama, pero bueno. Mucho gusto, la verdad. No sé, es un premio quizás. Es re lindo conocer a una nueva persona y trabajar en un CD. Muchísimas gracias. Bueno, esto es un premio que se lo vamos a entregar a la distancia porque es para Diorela Melinger de Los Menucos y no está presente, así que se lo vamos a hacer llegar y le vamos a hacer llegar la información, obviamente. Próximo ganador. Pini Panquilef. Fuerza, ese aplauso, vamos. Ahí se viene acercando otro de los ganadores que va a grabar su primer disco. Estamos. Bueno, muchísimas gracias a Jairo Producciones por la oportunidad que nos dieron a todos y me parece perfecto que casi todos nos llevemos, nos den la oportunidad de grabar un disco, así que muchísimas gracias a mi familia, a mi tío que estaba enojado porque yo no avisé. Me vine y no avisé a nadie porque la familia de María Luz, María Luz es una compañera, cantamos junto con ella y hoy nos tocó, viste, cantar también juntos pero separados, digamos. Así que competimos hoy. Pero después vamos a estar cantando también, estamos en otro concurso y pasamos a la semifinal y también esperemos tener suerte. Muchas gracias de verdad al jurado y a Jairo Producciones. Gracias. Esto sigue, señores. Sí, señor, esto sigue. Otro más de los ganadores. Fuerte ese aplauso para Edgardo Tolosa. Bueno, muchísimas gracias, como dije hace un rato, a Jairo Producciones por esta oportunidad. Gracias a todos los colegas, a la gente que hace todo esto, a la televisión, a toda la producción. Y por qué no, como decían estos chicos que subieron hace un rato, estamos aquí porque el amadísimo Creador nos da la oportunidad de venir y poder expresar lo que sentimos y lo que nos gusta. Así que un agradecimiento así a Dios, Padre Todopoderoso. Muchas gracias. Adiós. Bueno, y esto sigue. Sorpresa, ¿no? ¿Cuántos ganadores? Es la primera vez que hay tantos ganadores. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a María Luz Cacho. Bueno, la verdad que yo no me lo esperaba. Yo venía simplemente a participar y a disfrutar lo que hago, que es cantar. Y la verdad que le agradezco mucho a mi familia y a todos los que estuvieron acá, porque a pesar de que fue una jornada larga, estuvimos 9 horas sentados y esperando nuestro turno para poder demostrar lo que hacemos cada uno de nosotros. La verdad que es, a veces uno no se da cuenta, pero el apoyo de la familia es fundamental para hacer lo que te gusta, porque si no tenés apoyo de tu familia, la verdad no podés hacer mucho. Y la verdad que yo
gracias a mi familia y a mis papás que siempre están conmigo, hoy puedo cantar y bueno, puedo grabar un disco, así que un aplauso para ellos, para ustedes y muchas gracias. Bueno, queridos amigos, gracias a todos por estar, gracias por compartir este día. Felicitaciones a todos los chicos que van a poder tener acceso a esta grabación de su primer disco en Jairo Producciones y gracias a todos los músicos que vinieron y participaron. Y los esperamos en una próxima edición, dentro de 2 o 3 años quizás. Vamos a volver a convocar a todos y espero que todos se hagan presentes nuevamente para que todos tengan esta gran oportunidad de poder llegar a la grabación de un material discográfico. Gracias, queridos amigos, a todos y hasta la próxima.